La octava de Santiago Apóstol es una de las mayores celebraciones en la región Costa Chica, en lo particular en el municipio de Cuajinicuilapa. Las avenidas principales se vistieron de algarabía con música de viento y cabalgata. El alcalde Constantino García Cisneros dijo que en las actividades que se realizan con motivos de esta tradicional fiesta se destaca la cultura y la gastronomía del municipio, además de la charrería. De nuestra tradicional fiesta del Señor Santiago en el municipio de Cuajinicuilapa, es la octava, es la última fiesta en todo el municipio y pues estamos cerrando con broche de oro. Esta es parte del fandango, esta es parte de la tradición y esta es parte de la hospitalidad que tenemos los costachiquenses y en particular los cuileños. El programa en el transcurso del día consiste en una solemne misa para honrar al santo patrono, a la cual asisten capitanes y primer presidente, que son parte del comité que se encarga de organizar los festejos. A ellos se suman familiares, amistades y feligreses en general. Que pues esta es una bonita experiencia que vivimos cada uno de nosotros y con devoción lo hacemos al Señor Santiago. Que esto debe, no se debe perder por nada del mundo, que la gente debe participar más, salir a las calles ya, que administraciones pasadas habían dejado perder esto. Tenemos un presidente que está dispuesto a apostarle a las tradiciones. Durante el recorrido, los feligreses se concentran en las instalaciones de la cancha de usos múltiples. Ahí el comité de los festejos se encarga de dar la comida y bebida de manera gratuita a quienes asisten al acto. Lorena Quiterio Ruiz, presidenta del DIF en Cuajinicuilapa, señaló que esta tradición se sigue manteniendo en honor al santo patrono. Ya se había venido perdiendo la tradición de que un Santiago Apóstol, cualquier gente que llegaba se le daba de comer, bailaba, así que fuera invitada. Ya se había perdido eso. Ahora es la primera vez, otra vez, que le vuelven, cualquier gente fue invitada, puede llegar a bailar, a comer. Se le va a tratar con muchísimo gusto, porque es la fiesta del pueblo, de su pueblo Cuajinicuilapa. Víctor Manzanares, Romualdo, Radio y Televisión de Guerrero.